Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de Saturno en la casa 3. Y bueno, si no saben dónde está Saturno localizado en su carta natal, mejor dicho, no tienen su carta natal y quieren saber dónde está Saturno localizado, aquí en la descripción de este video y de todos los videos siempre dejo un enlace de astro.com. Ustedes pueden sacar su carta natal gratis a través de ese enlace. Si tienen problemas para entender cómo poder poner sus datos, tengo dos videos. En un álbum que se llama Curso Básico de Astrología. Esos dos videos indico cómo usar ese enlace y cómo poner los datos y cómo interpretar los elementos de la carta natal. Y una vez que ustedes entienden los elementos y cómo entender las cuadraturas, etcétera, todo eso lo explico ahí en esos dos videos. Ustedes pueden empezar a ver esos videos que son más profundos y pues empiezan a entender un poco más de su vida. Bueno, ¿qué es lo que significa Saturno? Bueno, Saturno es el planeta de la restricción, es el planeta de las limitaciones, de la disciplina, de la reestructura o de la estructura de la organización. Es el planeta de las verdades, te deja ver las verdades, saca las verdades a relucir siempre. Y la tercera casa es la casa de los hermanos, de los primos, de las manos. Sobre todo de la comunicación oral y escrita, y también es la casa de los esfuerzos, en dónde vas a poner el esfuerzo en tu trabajo, o sea, en dónde vas a poner los esfuerzos. Entonces aquí, cuando Saturno está en la casa 3, lo primero que hay que decir es que esas personas siempre van a tener problemas de comunicación con sus hermanos, hasta con sus vecinos, con sus más allegados. Y el problema es porque Saturno pues trae esa limitación y trae hasta miedos, diría yo, al comunicarse esta persona. Trae malentendidos, trae distanciamiento en sí. Esta persona puede ser un poquito, diría yo, hasta un poco tímida tal vez al tratar de expresarse porque como que tiene problemas como para poder expresar sus ideas y que las personas le entiendan. Entonces, esta persona, como esa casa de los esfuerzos, también la casa 3, siente que el poner el esfuerzo en algo que realmente no le va a ayudar, o sea, no es necesario. Entonces, el poner esfuerzo es como que le cuesta, ¿no? Porque es que tiene esa mentalidad un poco negativa. ¿Por qué? Porque también esa es la casa de la mentalidad, del pensamiento. No es analítico. No es de lógica, sino simplemente de pensamientos, ¿no? Entonces, esto hace que Saturno instale esos miedos y instale también esa mentalidad un poco negativa en estas personas. Entonces, tal vez tengan un poco de problemas y tribulaciones con esa mente negativa y con esos miedos que se instalan en sus pensamientos. Entonces, puede que a veces sientan que quieran rendirse en esas cosas, no las quieren hacer o no las pueden hacer, entonces les mete dudas de sus habilidades y las habilidades que puedan conquistar o que tengan obviamente esa, digamos, ese talento de hacer algo, sobre todo lo que es la parte de la comunicación y conectarse en sí con sus amigos, amigas, pero todo de la manera inmediata, sobre todo con sus hermanos, con sus vecinos, entonces todo lo que es el ambiente inmediato, ¿no? No es como la casa 11, que es la conexión a nivel general, o sea, se extiende como pulpo esa energía aquí y solamente es lo inmediato, ese digamos, ambiente cercano de la persona. Esa persona, como también tiene que ver mucho con las manos, la tercera casa, puede ser que esas personas tengan problemas también como para tocar instrumentos. Problemas en la escritura. Ahora, recuerden que Saturno, antes que me olvide, Saturno es una energía que va deshaciéndose o mejorándose con los años. Es un planeta que va lento. Entonces, Saturno tira toda esta energía a una persona y todos esos obstáculos y retrasos en este aspecto de esta casa, por lo menos hasta los 32 años. 35 años y a veces hasta se demora, a veces puede que se demore hasta los 41, 42, o sea, dependiendo, tenemos que ver otros aspectos, pero generalmente Saturno
Después del primer retorno empieza ya a tener una activación en los cambios. Y el primer retorno siempre es hasta los 28 o 30 años de una persona. Y ahí es cuando los cambios no es que suceden así, sino que van moviéndose poco a poco y va instalando ese proceso de aprendizaje que han tenido durante los primeros 28 o 30 años. O sea, esos obstáculos que Saturno envía es para que una persona aprenda a tener esa maestría en esa casa, o sea, en este caso en la comunicación, en la expresión, en la escritura, en el arte, en tocar instrumentos. Puede ser que esa persona tenga problemas para tocar instrumentos, para artes y manualidades, pero después de cierto tiempo, con el tiempo, han pues tenido este problema y tener que aprender y seguir adelante, que cuando se dan cuenta, se vuelven escritores maravillosos, tienen son peritos para el arte y todo lo que tiene que ver con la habilidad manual. Saturno toma su tiempo para hacer que esas personas puedan procesar y comunicar sus pensamientos e ideas. Y quieren que una persona realmente tome su tiempo para poder procesarlas. Como dicen, la práctica hace al maestro. Entonces Saturno te hace practicar y practicar y practicar y practicar hasta que pues te vuelves un maestro en eso. Ahora, estas personas también en la casa 3 tienen mucho que ver con el aprendizaje, o sea, sobre todo en lo que es la escuela elementaria. Entonces, lo que hace Saturno es tener problemas en entender o conectar, por ejemplo, la información de lo que quieren aprender, sobre todo en la parte elementaria, ¿no? Porque eso es lo que es la casa 3. Sin embargo, voy a hablar un poquito más de lo que es la casa 9 también, porque tenemos que hablar de los aspectos planetarios y Saturno, pues, aspecta a la casa 9. Entonces, van a tener problemas, por ejemplo, para entender a sus profesores de la escuela elementaria, problemas para poder entender o ser entendidos en la escuela elementaria, porque la casa 3 tiene mucho que ver con recibir y enviar esa información, la comunicación. Ahora, las cosas pueden cambiar si Saturno también tiene influencia en el sentido, tiene influencia o aspectado por Júpiter o Venus. Esa influencia benéfica también mejora un poco ese tipo de bloqueos. No es que bloquean, sí, pero retrasa las cosas, ¿no? O sea, trae tribulaciones y retraso en las cosas y se siente uno bloqueado, pero si tienen aspectos con Venus y Júpiter, entonces inclusive en ese sentido puede ser que ayude mucho con la comunicación, a que las cosas se suavicen en ese sentido. Las personas, como ya dije, tienden a sentir miedo a veces, infundados por Saturno, en poder demostrar sus habilidades o que tal vez tengan habilidades en alguna situación, sobre todo en la parte manual. Ya lo dije, esas personas tienen dificultades como para poder realmente trabajar en un ambiente donde tienen que ser subordinados de otros. O sea, esas personas realmente como que, bueno, la casa 3 también representa los emprendedores, es la casa de los emprendedores, ¿no? Es la casa del aprendizaje, los emprendedores, y por eso vemos también las comunicaciones, sobre todo el internet, a través de la casa 3, los medios sociales. Entonces, esas personas también tienen problemas, digamos, para poder trabajar debajo de un jefe o una jefa. Esas personas tienden a querer tener más ese sentido de emprendedor y querer tener lo suyo, pero eso no sucede hasta después de los 33, 34 años, si no es un poquito más adelantado, pero más o menos a esa altura es cuando ya empiezan a darse cuenta que pues pueden crear su empresa, pueden trabajar por sí solos, pueden ser emprendedores, tienen su propio trabajo o crear una empresa. Y son muy buenos para eso porque obviamente pues han practicado tanto todas las cosas que han querido aprender o tenido que aprender cuando han estado trabajando para otras personas y pues todo eso va mejorando con Saturno con el tiempo. Ahora vamos a hablar de los aspectos planetarios. Saturno, pues, tira su energía a ciertas posiciones en la carta natal. Está en la casa 3. Entonces, tira su energía en la casa primera donde está, que es la que influye primeramente.
De ahí tira su energía a la tercera posición, a la séptima y a la décima. Entonces, vamos a ver la tercera posición. Está en la casa 3. 3, 4, 5. Tira su energía a la casa 5. Esa energía de Saturno, al lanzarla a la casa 5, a la carta natal de esta persona, la casa 5 tiene que ver con el romance. No con el matrimonio, con el romance, pero eso hace que traiga bloqueos o retrasos en cuanto no al matrimonio, sino a que pues esas personas tiendan a quedarse en la relación o tener una relación. O sea, el romance es como que muy corto y un poco limitado, el romance con estas personas. Obviamente que las personas van a decir, bueno, pero si no consigo una persona que se quede conmigo en una relación, entonces no voy a conseguir matrimonio. Pero tiene mucho que ver con el romance. Puede que suceda igual y llegue al matrimonio, sobre todo después de los 35, pero no es en sí que trae retrasos o complicaciones en el matrimonio, simplemente en la manera del romance. Entonces, a menos que haya, a menos que sea un Saturno exaltado, un Saturno exaltado hace que esas limitaciones sean mucho menores. No que las quita, pero también lo que envía hacia esa casa 5 es menos problemática, esa energía limitante de Saturno. Ahora, una de las cosas que sí puedo decir es que si Saturno está en conjunción con un planeta que es el representante del matrimonio en la mujer y en el hombre, entonces sí puede traer problemas en el matrimonio, o sea, retrasos en el matrimonio o bloqueos para el matrimonio. Entonces, retrasos, no es que quita o bloquea y nunca te vas a casar, simplemente trae retrasos porque Saturno quiere que una persona madure, porque Saturno también representa lealtad. Entonces, cuando una persona se llega a casar y con Saturno en esta casa como la séptima o en la primera, trae pues matrimonios largos, matrimonios donde las ambas partes en cierta manera trabajan duro para que ese matrimonio dure. Entonces, si están, por ejemplo, Saturno está en conjunción, por ejemplo, con el jefe de la casa 7 o con el representante del matrimonio, por ejemplo, Venus en el hombre y para la mujer, si está Júpiter. Entonces sí, porque Saturno trae su energía en conjunción con Júpiter, pues trae un poco de retrasos en el matrimonio para la mujer en la carta natal, y si está en conjunción con Venus, trae retraso en el matrimonio para el hombre. Porque Saturno pues está en conjunción y como que abarca un poco más de esa energía en conjunción con este planeta benéfico. Entonces, representantes del matrimonio, entonces puede traer este problema. Ahora, cuando Saturno está lanzando su energía en la séptima posición, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lanza su energía a la novena casa. La novena casa sobre todo representa la enseñanza del padre, y también hablamos de los gurús, de los profesores de alto rango, etc. Entonces, más que nada, cuando vemos en la parte de su energía en la casa 9, Saturno lanza esa energía de restricción en la casa que tiene que ver mucho con la enseñanza del padre. Entonces puede ser que la comunicación, porque la casa 3 es la comunicación con el padre, puede ser que haya sido muy limitada, o que el padre pues no le dejaba nunca hablar o expresar sus sentimientos. Puede haber traído problemas en ese sentido con el padre, aparte con la familia, con los más allegados, pero sobre todo con el padre puede ser que también ha sido una relación un poco distante. Y también pues puede ser que tenga problemas en cierta manera en la comunicación en cuanto a la educación de alto rango más adelante en el futuro. Pues es la comunicación, el poder entender, comprender, sobre todo cuando ya está en la universidad, ¿no? Puede ser que tenga ciertos problemas que los gurús o los profesores pues a veces no les entienden o ellos no se dejan entender bien. Y cuando Saturno lanza en la décima casa su energía, está en la casa 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tira su energía en la posición 10, quiere decir que tira su energía a la casa 12. Y la casa 12 tiene que ver con la espiritualidad, con el aislamiento, con esa paz mental, ¿verdad? Entonces Saturno lo que hace es tira su energía y como que a esas personas también no les deja tener esa paz mental, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona, para poder buscar esa soledad, es como que no la puede tener porque siempre estará, no diría yo rodeado a las personas, pero en cierto sentido es como que trae en cierta manera un poquito de drama con esas personas, ya que no hay la comunicación adecuada.
Entonces es como que siempre trae un poco de drama, ¿no? La casa 3 tiene un poco de drama con esta malentendi con esta con este problema de mala comunicación, de mal entendimiento. Entonces es como que no buscan o no tienen o no llegan a tener como que esa paz mental donde pueden aislarse, tener un poco de paz, porque siempre sienten que están, no diría yo criticados, pero sí porque Saturno es juzgar y criticar. Entonces como que se sienten juzgados, criticados en cierta manera. Pero, como digo, Saturno lo que hace es tratar que empujar a esta persona a buscar o aprender cómo poder encontrar su nidito, su soledad y su paz mental. Entonces, lo que más aconsejo cuando tengan esta posición, sobre todo eso de una tercera casa, es que aprendan a saber en qué momento tienen que aislarse o buscar su momento o su paz y tratar de buscar su paz mental, que es lo que les ayuda. También trabajar mucho en la parte de la comunicación, cómo conectarse con las personas, tomar su tiempo y no dejen que otras personas hablen por encima de ustedes, sino simplemente un momento, déjame hablar y déjame expresar lo que tengo que decir. Y lo hablan de una manera despacio, lenta y tratar de trabajar en eso. Bueno, espero les haya ayudado a entender un poquito más esta posición de Saturno en la casa 3. No se olviden suscribirse, que van a venir muchos más episodios de astrología aquí que estoy trayendo. Y no se olviden de hacer sus comentarios, cómo se ha manifestado hasta el momento esta energía de Saturno en su vida, cómo ha influenciado y cómo lo que estoy explicando resuena o no con su vida. Si de verdad pues sienten que han tenido problemas de comunicación, cómo ha sido la comunicación con el padre, etcétera, etcétera. Pero también tienen que tomar en cuenta que esto varía de persona en persona y solamente estoy hablando de Saturno en sí, no estoy hablando de conjunciones con otros planetas, ni aspectos de otros planetas, ni otras cosas que podemos ver como yogas en la astrología védica, que todo eso lo voy a explicar en lo que ya empecé a hacer los episodios de astrología, de fundamentos de astrología védica, que estoy explicando lo más básico y lo más sencillo poco a poco. Así que manténganse siempre mirando también ese álbum porque van a aprender muchísimo, no importa en qué astrología eres, si eres védico o tropical o astrología humanística, las técnicas que uno emplea puede ser de cualquier astrología y como ya he explicado, yo hago zodiaco tropical, pero aplico técnicas védicas y pues las combino y me trabaja muy bien. Bueno, ¿qué más? Si necesitan pues algún sesión privada conmigo, que siempre me olvido, aquí en la descripción de este enlace pueden hacer sesiones conmigo privadas, sea de lectura intuitiva o también de sesiones de coach de vida. Y el enlace de mi sitio web está aquí en la descripción de este video, o sea, debajo del título. Ahí hay una descripción que he escrito y ahí dejo todos los enlaces para la carta natal, para, bueno, si les gusta esta camisetita, para algunos que les dicen, si entienden inglés, pues también ustedes pueden obtener, pues, las camisetas y tengo también pantalones de yoga, todo eso. Bueno, los veo en el próximo video.